Bienvenidos todos. Los virus han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, causando infecciones y pandemias que llevan a la muerte. Por lo tanto, muchos investigadores han dedicado su vida al estudio de la estructura, la patogenia y la inmunidad involucrada. Es muy importante conocer los aspectos básicos de estos virus para poder entender las enfermedades y su tratamiento. Por lo tanto, el día de hoy esperamos contribuir con nuestro video que a continuación verán. A continuación presentaremos las etapas del ciclo de vida de los mosquitos Aedes aegyptis y Aedes albopictus. Comenzando con la fase adulta, tenemos que esta va a ser la fase reproductora de la Aedes aegyptis. En su ambiente natural solo pueden vivir pocas semanas. Los mosquitos hembras y adultas pican a personas y animales debido a que requieren de sangre para su crecimiento y desarrollo, es decir, son hematófagos. Los mosquitos Aedes aegyptis y Aedes albopictus no vuelan largas distancias. En toda su vida, un mosquito vuela una limitada distancia. Después de alimentarse, los mosquitos hembras buscan entornos acuosos para depositar sus huevos, en cualquier receptáculo que tenga agua limpia y se mantenga en reposo. Hablando de los huevos, encontramos que cuando los huevos se encuentran en un entorno acuoso, se produce el proceso de incubación, el cual puede durar unos días o hasta meses. Los mosquitos hembras adultos depositan sus huevos sobre las paredes internas de recipientes con agua. Solo necesitan una pequeña cantidad de agua para depositar sus huevos, los cuales estos se van a adherir a las paredes de los recipientes como si tuvieran una especie de pegamento, y pueden sobrevivir sin estar dentro del agua por un periodo de hasta 8 meses. Pueden incluso sobrevivir en el invierno. De manera que los tazones, las tazas, las fuentes, los neumáticos, los barriles y entre otros van a ser una especie de incubadora para que se reproduzcan los huevos. Seguiremos hablando sobre el ciclo de vida de estos virus en la persona. Tenemos que el proceso de replicación de estos virus comienza cuando el virus infecta las células del intestino medio del mosquito. Esta se va a diseminar por todo el mosquito y finalmente llega a las glándulas salivales, a través de las cuales al momento de picar esta va a expulsar el virus y él mismo en el cuerpo humano es reconocido por el sistema inmune y entra en los macrófagos, que es la principal célula diana de estos virus, debido a que estas células no sufren lisis a causa de la infección y sirven como un medio de transporte para poder diseminarse en el organismo. El virus entra a la célula del huésped a través de un endosoma que se pliega alrededor del virus y forma una bolsa que sella la partícula viral. Una vez que este virus entra al citoplasma de la célula, la nucleocápside del mismo se abre y se desnuda, y desnuda el genoma viral, liberando el ARN en el citoplasma. A continuación, este ARN secuestra la maquinaria de la célula del huésped para replicarse en sí mismo. La diseminación de este virus por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos es detectado por los linfocitos, provocando daños significativos e inflamatorios y de hipersensibilidad en las células endoteliales infectadas o de la piel, donde se presenta una mayor permeabilidad o ruptura del vaso para dar lugar a un exantema y también a una equimosis, así como hemorragias internas, pérdida de electrolitos y shock, conllevando a las manifestaciones clínicas más graves. El mosquito hembra se infecta durante la fase aguda o febril, donde la hembra promedio vive aproximadamente una semana y máximo 2 semanas. Como sabemos, estos virus infectan finalmente las glándulas salivales de los mosquitos. Entre los 5 y 12 días después, una vez pasa esto, los mosquitos son infecciosos de por vida y pueden infectar a las personas a través de la alimentación por sangre. Ahora hablaremos del virus del dengue. El dengue es la principal enfermedad viral transmitida por los artrópodos del mundo. El virus del dengue está catalogado como la arbovirosis más importante y, por lo tanto, genera gran preocupación tanto a nivel económico y en la salud pública de aquellos países tropicales. El causante del dengue va a ser entonces un virus ARN monocatenario que proviene de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, y por lo tanto el dengue va a contener 4 clasificaciones, que va a ir del dengue 1 al dengue 4. El serotipo 2 va a ser el que afecta en América y va a causar con mayor frecuencia casos severos seguidos por el dengue 3, dengue 1 y dengue 4. Se cree que en la recuperación de la infección otorga una inmunidad de por vida contra aquel serotipo que cause la infección. Sin embargo, las infecciones posteriores o las infecciones secundarias causadas por otro serotipo van a aumentar el riesgo de padecer dengue grave.
Por eso se cree que una persona puede infectarse por el virus del dengue 4 veces durante toda su vida. En cuanto al periodo de incubación en el mosquito hembra se infecta durante la fase aguda o febril, donde la hembra en promedio vive aproximadamente 1 semana o máximo 2 semanas. El virus llega a las glándulas salivales de este mosquito entre los días 5 y 12 después de la infección. Una vez pasa esto, el mosquito es infeccioso de por vida y puede transmitir este virus a otra persona durante la alimentación con sangre, ya que es hematófago. En cuanto al periodo de incubación en la persona y en el curso de la infección, la enfermedad del dengue se puede dividir en 3 fases separadas: la fase aguda o febril, la fase crítica y la fase de convalecencia o reabsorción. Ahora hablaremos de la fase clínica. Esta comienza cuando la enfermedad empieza a mostrar sus síntomas característicos, los cuales aparecen entre los días 3 y 14 después de la picadura infectiva. Se puede resaltar que uno de los síntomas característicos es la presencia de la fiebre elevada mayor a 40 grados Celsius, la cual comienza con un inicio súbito que también se conoce como fiebre rompehuesos. Esta suele manifestarse con cefalea, dolor en los globos oculares, mialgia, seguido de adenopatías generalizadas. También se tiene un exantema que se asocia a la segunda elevación de la temperatura tras un periodo afebril. Se puede también aparecer síntomas respiratorios como tos, odinofagia y rinorrea. Estos síntomas corresponden al llamado dengue sin signos de alarma. Sin embargo, la persona puede avanzar a un estado de dengue con signos de alarma, donde puede presentar síntomas como dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado en mucosas y hepatemagalia. Al presentar uno o más de estos síntomas, la persona debe recurrir a un servicio de salud lo más pronto posible para evitar la forma grave del dengue, el cual es una complicación potencialmente grave al cursar con extravasación del plasma sanguíneo, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves, entre otros. El mecanismo de transmisión vírico para este tipo de patología ocurre mediante la picadura de un mosquito infectado en una persona sana. Es importante saber que esta comparte el mismo vector con enfermedades como lo son el chikungunya o el Zika. También es importante conocer que estos mosquitos hacen estos depósitos de huevos en lugares donde hay estancamientos de agua, como lo son baldes, recipientes o llantas. Esta no es la única forma de transmisión de este tipo de enfermedad, porque una mujer que se encuentra en estado de embarazo y es infectada por el dengue puede transmitírselo hacia su hijo durante este estado o a través del parto. Según otras literaturas, también se define que esta transmisión se puede dar por la lactancia materna o por errores de laboratorio. Pero, ¿cuál es la población que se encuentra más afectada por este tipo de patología? Simplemente son los niños menores o los adultos mayores y, por supuesto, las personas que viven en zonas endémicas. Para este tipo de enfermedades no existe vacunación, por lo tanto lo más importante son las medidas de prevención, pero ¿cuáles son estas? Para estas vamos a tener que la eliminación de las basuras es muy importante, aquellas que se encuentran en el patio o en áreas libres. También eliminar todos esos lugares donde hay estancamiento de agua. Si la persona se encuentra residiendo en un lugar que es endémico, debe utilizar el vestuario adecuado. También se le recomienda a las personas usar repelente y por supuesto que los niños duerman con toldillo. Para el diagnóstico de este tipo de patología, ¿qué debemos realizar? Se pueden realizar diferentes pruebas, entre ellas tenemos la prueba de PCR y tenemos las pruebas de antígenos, en las cuales se puede medir el antígeno viral NS1 o también se pueden medir las inmunoglobulinas dependiendo del tiempo en el que se encuentre la patología. Ahora pasaremos a hablar del Zika. La fiebre Zika es una enfermedad viral endémica ocasionada por el virus del Zika. Este es un arbovirus perteneciente a la familia Flaviviridae. Este es un virus de ARN monocatenario que se encuentra envuelto en una cápsula proteica llamada cápside. Se transmite principalmente por 2 especies, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Ambas se encuentran relacionadas con la incidencia de esta enfermedad en las Américas. Sin embargo, la hembra de la especie Aedes aegypti se cataloga como la principal responsable de la transmisión de esta enfermedad, ya que esta es hematófaga, es decir, necesita de sangre para su desarrollo y reproducción, a diferencia del macho, quien no. Aedes aegypti tiene una gran capacidad vectorial, es decir, tiene la capacidad de transmitir un patógeno en un momento y lugar determinado. Continuando con el periodo de incubación de este virus, tenemos que este habitualmente va a estar entre 3 y 12 días con un máximo de 15 días. Además, también vamos a tener el periodo de transmisibilidad, que en los seres humanos el periodo virémico es muy corto y este va a ir de 3 a 5 días desde el inicio de los síntomas. Esto va a permitir que el vector que se alimente de la persona infectada durante este periodo se va a infectar y él pueda transmitir esta enfermedad.
En el curso de transmisión del virus del Zika, tenemos que vamos a tener obviamente el periodo de incubación, que es el que se mencionó anteriormente, que es de 3 a 12 días, y la infección viral, que va a ir de 4 a 7 días. Con respecto a este virus, tenemos que este va a iniciar en un 86% asintomático o febril leve. Sin embargo, vamos a tener riesgos, el cual este va a progresar a un síndrome de Guillain-Barré. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, vamos a tener que, según la OMS, esto se va a dividir en tres tipos de casos, como son el caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. Para el caso sospechoso, tenemos que el paciente va a presentar un exantema o un cuadro febril leve, o al menos va a presentar alguno de los síntomas siguientes, como son las artralgias, las artritis o la conjuntivitis no purulenta. Para el caso probable, tenemos que este paciente debe cumplir los criterios del caso sospechoso, o sea que va a presentar la clínica que se mencionó. También debe tener presente los anticuerpos para inmunoglobulina M anti-Zika. La detención de, este anticuerpo a partir del sexto día de evolución va a confirmar que ha habido una infección reciente. Y por último, vamos a tener el caso confirmado. Para este caso, vamos que este paciente con confirmación de laboratorio de infección reciente por el virus del Zika debe de tener presente un ARN o un antígeno de virus del Zika en muestras de suero o de otro tipo, como son la saliva, la orina o la sangre. O también este debe de tener los anticuerpos de inmunoglobulina M, que como les dije anteriormente, esto va a confirmar que ha habido una infección reciente. Hablando de la transmisión del virus del Zika de la madre al hijo, tenemos que una mujer embarazada puede transmitir esta enfermedad por medio del embarazo y de igual forma lo puede transmitir por medio del canal del parto al momento de que el bebé nace. De igual forma, este virus se ha determinado como un teratogénico debido a que causa alteraciones congénitas en el cerebro, más que todo debido a que causa microcefalia y otras alteraciones cerebrales. Se ha determinado también que el virus del Zika puede transmitirse de madre al hijo por medio de la lactancia materna. El virus del Zika también puede transmitirse por vía sexual, incluso si la persona a la cual contagia a la otra ya se le han desaparecido los síntomas o incluso no está presentando síntomas. De igual forma, cabe resaltar que el semen es uno de los fluidos corporales los cuales contienen por más tiempo este virus en comparación con los fluidos vaginales, la sangre e incluso la orina. Hablando de la población afectada por el virus del Zika, tenemos a las personas a las cuales nunca se han expuesto previamente este virus. De igual forma, esas personas que viven en zonas endémicas, lo que hay un alto reporte de casos por este tipo de virus. Los síntomas clínicos, como también las circunstancias epidemiológicas. De igual forma, se pueden pedir pruebas complementarias como la prueba de PCR, la cual se hace positiva de 2 a 5 días después de la infección y esta se encarga de identificar el ARN viral. En ocasiones, esta puede salir negativa, como hacerse la prueba de 2 a 3 semanas después de la infección o incluso la persona no puede tener la infección cuando esta sale negativa. De igual forma, se hacen pruebas de anticuerpos, uno de los primeros en elevarse es la IgM, y esta puede perdurar de 2 a 3 meses después de la infección. La IgG tarda un poco más en elevarse y esta puede ser útil para determinar si hay antecedentes de esta infección. Continuando con el virus de chikungunya, tenemos que este nombre deriva de una palabra en Makonde, el cual es el idioma que habla un grupo étnico Makonde, el cual está ubicado al sudeste de Tanzania. Esta palabra significa el que se encorva debido a los fuertes dolores en las articulaciones que ocasiona esta enfermedad. El virus de chikungunya pertenece al género alfavirus de la familia Togaviridae y es un importante patógeno reemergente del género Aedes. Este virus es encapsulado de 60 a 70 nanómetros de diámetro y posee una cápside de simetría icosaédrica que alberga un genoma de ARN de cadena sencilla y una polaridad positiva. En cuanto al periodo de incubación para que se transmita el virus de chikungunya, se necesita un mosquito el cual esté previamente sano, de la especie de Aedes aegypti. Este mosquito debe picar un individuo el cual esté infectado por el virus de chikungunya y esté pasando por el periodo de viremia. Cuando esto pasa, el mosquito que antes era sano se convierte en un mosquito infectado. Y aquí tiene que pasar el periodo de incubación extrínseco, el cual dura alrededor de 10 días. Luego de este periodo de incubación, el mosquito adquiere la capacidad para transmitir el virus a personas las cuales estén sanas por medio de una picadura. En estas personas, al ocurrir esto, entra en un periodo de incubación intrínseco, el cual dura alrededor de 3 a 7 días, en un rango de tiempo de 1 a 12 días. Luego de esto, ocurre el periodo de viremia, donde se van a demostrar todos los signos y síntomas característicos de la infección. Y para que todo esto ocurra, se necesita de tres variantes, las cuales deben trabajar en conjunto, en cual va a ser
el agente, el huésped y el ambiente que va a ser propicio para que el vector se infecte con el agente y posteriormente infecte al huésped. Hablando de cursos de enfermedad o de infección, tenemos que el virus puede entrar por medio de la picadura y puede llegar a las células tanto epiteliales como endoteliales, ahí se replica, y por medio de unas células importantes, el cual es el fibroblasto, este se disemina por toda la circulación sistémica, llegando a afectar articulaciones, músculo e hígado. Siguiendo con la evolución de la enfermedad, tenemos que la sintomatología o los signos que se presentan durante esta se pueden dividir en agudos, subagudos y crónicos. Dentro de los subagudos tenemos que estos se van a presentar de 0 a 10 días y van a ser fiebre alta, cefalea, dolor de cabeza, dolor de espalda, náuseas y vómitos. Hablando de la fase subaguda, tenemos que estos van a ser síntomas los cuales se presentan de una forma más reservada y van a ir de los 10 a los 3 meses. De igual forma tenemos trastornos vasculares, trastornos reumatoideos, cambios oculares, fatiga y algo importante de esta fase es que se presenta el síndrome del túnel carpiano. Hablando de la fase crónica, tenemos que la sintomatología de esta se presenta de 15 meses a más de 2 años y aquí suelen estar los síntomas más exacerbados de esta enfermedad. Ahora hablaremos de la epidemiología del chikungunya, mecanismo de transmisión. El virus del chikungunya se transmite entre los seres humanos a través del mosquito. Un mosquito no infectado puede ingerir el virus al alimentarse de la sangre de una persona virémica, es decir, una persona en cuya sangre circulen estos virus. No se transmite de una persona a persona y el virus necesita de un vector, o sea, un medio de transporte, el cual va a ser el mosquito. Solo se puede tener una vez chikungunya. Luego se desarrollan los anticuerpos que se encargarán de proteger a las personas. En la persona recién infectada, el virus comienza a replicarse nuevamente hasta alcanzar altas concentraciones. Si otro mosquito pica al nuevo huésped en el momento en el que este tiene el virus circulando en la sangre, puede volverse a infectar. La población afectada entonces serán las personas en riesgo de contraer enfermedades más graves. Estos incluyen los recién nacidos, los adultos mayores y las personas con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o enfermedades del corazón. Sin embargo, la población más vulnerable son los niños debido a que estos dependen de disponibilidad de los padres para acudir al servicio de salud. El modo de control será por prevención, debido a que no se encuentra con una vacuna contra este virus y evitar el estancamiento del agua. Para concluir, es muy importante conocer las formas de transmisión de este tipo de patologías, por lo tanto, se deben realizar medidas de prevención para evitar la esparción de estos virus.